Voy a poner ahí la baranda, un cigarrito, ¿vale? Thank you.
مبتغ المصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Buenos días. Quiero decir a todos los aquí presentes que no dejéis de manifestaros, no dejéis de alzar la voz por este genocidio. Nunca hagáis vista gorda y decir que este tema no me incumbe. Señoras y señores, la gente está muriendo injustamente y nadie está haciendo nada. El crimen israelí y el genocidio de la población de la Franja de Gaza están más allá de toda descripción y de los límites de la razón. El exterminio del pueblo palestino en su tierra con el apoyo estadounidense y europeo es inhumano. Durante esta guerra sucia, la ocupación israelí cometió miles de masacres horribles y aniquiló a familias enteras en barrios residenciales, escuelas de refugiados y hospitales, cobrando la vida de miles de mártires y heridos que murieron desangrados, mientras los desplazados se encontraban en una situación catastrófica sin agua, sin comida y sin tratamiento. Las ambulancias fueron atacadas mientras trabajaban para evacuar a los heridos, lo que provocó la muerte y heridas del personal médico y paramédicos y daños a las ambulancias. Las mujeres embarazadas en Gaza no pueden acceder a los servicios de maternidad en los hospitales, lo que las matará a ellas y a sus fetos. Los habitantes de Gaza son sometidos al exterminio de casa en casa y de escuela en escuela, y los heridos son dejados morir a consecuencia del asedio de los hospitales y su fuera del servicio. Los hospitales de Gaza siguen en servicio han perdido su capacidad y están indefensos ante el enorme número de heridos y decenas de heridos y enfermos pierden la vida cada minuto. Llamamos a todas las personas libres del mundo a tomar una decisión valiente y activar todas sus capacidades en base a sus responsabilidades humanitarias para avanzar hacia romper el asedio a Gaza, impidiendo la continuación de las masacres y la guerra del hambre y la sed y detener la agresión nazi cometida por la ocupación israelí y con el apoyo estadounidense. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. 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 Desde el río hasta el mar.
asesino. Israel asesino del pueblo palestino. Israel asesino del pueblo palestino. Es un genocidio. No es una guerra. 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 Es un genocidio. Palestina libre. Boicot Israel. Palestina libre, boicot Israel. Palestina libre, boicot Israel. Palestina libre, boicot Israel. Palestina libre, boicot Israel. Vamos. Como yo. Ven poniéndote. Papá, yo quiero para adelante ya. Palestina libre, sin ocupación. Palestina libre, sin ocupación. Palestina libre. Let's go!
en directo la masacre y destrucción que se está cometiendo por parte del Estado criminal sionista. Ya en el siglo XIX, el Fondo Nacional Judío, financiado por las grandes fortunas judías y grandes empresarios de las potencias occidentales, empezó a comprar grandes extensiones de terreno a los terratenientes en Palestina, obligando a la expulsión de la población árabe musulmana de sus tierras. Esto es algo que utiliza hoy en día la ideología criminal sionista para justificar sus atrocidades, diciendo que los palestinos vendieron sus tierras y que no tienen derecho a reclamarlas ahora. Lo cierto es que estas tierras compradas suponen un 0,005% del terreno ocupado y que esto solo fue una estrategia económica de las grandes fortunas judías, que se convirtió en un terrible genocidio. Más tarde, Reino Unido y Estados Unidos se comprometieron a la creación del Estado de Israel por la importancia de tener un asentamiento colonial en el centro de Oriente Medio, que facilitaría el control de toda la región y la subyugación del pueblo árabe. Esto se llevó a cabo en el pretexto de la colonización británica en tierra palestina, mediante el terrorismo producido por organizaciones judeo-sionistas como Haganá, Esther e Irgun, cometiendo masacres en la sociedad civil palestina, produciéndose así la Nakba de 1948 y cometiendo atrocidades tan horribles como abrir en canal a mujeres embarazadas. Bajo intereses económicos de las grandes empresas, han muerto y siguen muriendo miles y miles de personas en Palestina. Se calcula que han perdido la vida más de 38.000 personas, más de 100.000 hogares totalmente destruidos y además 2 millones de personas desplazadas. A ello hay que sumar la muerte de cooperantes, 130 periodistas, más de 700 trabajadores de personal sanitario y 184 de defensa civil. Actualmente solo funcionan parcialmente 13 de los 36 hospitales, enfrentándose todos ellos a escasez de suministros médicos básicos y problemas de hacinamiento e insalubridad. Por supuesto, hay una enorme contaminación del agua potable con la que la población superviviente se enfrenta a este gravísimo problema que impide básicamente la vida en el territorio. Aún así, empresas como Carrefour, McDonald's, Seat, Iberdrola, Endesa o Zara siguen vendiendo o invirtiendo en Israel, apoyando así los crímenes de guerra que el pueblo palestino sufre cada día. Por eso, si los ricos y poderosos del mundo están con el Estado sionista, la clase trabajadora y los pueblos debemos dar todo nuestro apoyo al pueblo palestino. Debemos alzar la voz contra las decisiones hipócritas de las Naciones Unidas, que defiende como única solución la llamada solución de los dos estados. Se supone el reconocimiento del Pacto de Israel como un Estado invasor. Además, esta presunta solución desde el comienzo ha significado la destrucción de Palestina, ya que la supuesta paz que esto supone nunca se ha llegado a dar. Lejos de esto, en situaciones de negociación, Israel siempre ha aprovechado la oportunidad para atacar con más violencia. En nuestro propio país, el gobierno del PSOE y Sumar continúa colaborando con Israel. El gobierno de España ha decidido sumarse a la misión del Mar Rojo, protegiendo así a los buques israelíes, sin importarles el desastre del pasado bombardeo en Yemen, que tantas vidas se llevó por delante. De esta forma, el gobierno español ha decidido que la Unión Europea sea partícipe junto a Reino Unido y los Estados Unidos en esta masacre, que antepone sus intereses por encima de la vida de la población palestina. El gobierno español ha vuelto a traicionar su palabra, ya que aseguró hace apenas una semana mediante la ministra de Defensa que no participaría en esta misión. Y de nuevo se pone de manifiesto la hipocresía del gobierno del PSOE y Sumar, que al apoyar a la OTAN
En esta masacre muestra la falsedad de sus supuestas críticas a los ataques sionistas en Palestina. Exigimos al gobierno español que cese de inmediato de las relaciones con el Estado genocida de Israel. Exigimos la retirada y la condena a las operaciones en el Mar Rojo. Exigimos que nuestro país rompa relaciones comerciales con Israel y termine el comercio de armas con Israel. Exigimos que señalen de forma oficial los crímenes que está cometiendo el Estado sionista. ¡Viva la lucha del pueblo palestino! ¡Viva la lucha del pueblo palestino! ¡Viva Palestina libre! ¡Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá! 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 Aquí.